Hello, hello, good evening, everybody. Hello, teacher. Good evening. Hello, hello, how are you doing? Good evening. Good evening. Hello, hello, how are you doing today? Fine, thanks. Very well. Hey, perfect. Much. How was your day so far? How was your day? ¿Qué tal ha estado su día? How was your day so far? Excellent, busy. Excellent. Excellent, thank you. Excellent. Very tired. More or less. More or less, all right. Very tiring. No escuché que mencionaba muy cansado, right? Very tiring. All right. ¿Qué dice? Very tiring, very tiring. Very tiring. Yeah, you see, I will write it over the chat. My day was, let me see, day was very tiring. All right, se los mando por ahí por chat para que lo tengamos por ahí ya visible, okay? My day was very tiring. Mm-hmm. Perfect, perfect. Thank you so much, people. I see more people connecting, and that's really nice. I appreciate on your effort to be here since the very start of the class. Thank you so much. As for today, people, let me get started by checking on attendance. As you know, that is the some of the first things we do, and after that, I just have something to communicate to you, and then we can get started on today's class. Today is Thursday, as you know, and do we have class tomorrow, people? Yes or no? No. Are you sure? Sure. All right. How are you doing? By the way, how are you doing with the platform? Con las personas que ayer les hacía la invitación a completar la plataforma, quisiera escucharles. ¿Será que logramos avanzar? Sí. Thank you. Yes, yo no he complementado la número, la parte 4, pero ahora la voy a terminar. Ok, perfecto, perfecto. Antes de que me regañe. No, yo no regañe. Antes que mencione mi nombre. I have like an angry face, but I'm not angry, right? Tengo cara de enojado, ya sé eso, ya me han dicho un montón de que este teacher tiene cara de enojado. But I'm not like that. Well, sometimes, a veces sí. But not all the time. But thank you so much. I appreciate that. Remember, that is part of the requirements, okay? Recuérdese que es parte de los requisitos, ¿verdad? Y es algo que igualmente se le da seguimiento, no solo de mi parte, sino también de administración, ¿verdad? Y son datos que al final se van reportando para que se vea, pues, nuestro progreso, pues, y al final puede que ese sea un factor determinante, pues, para nuestra continuidad. Entonces, por eso es que les hago también siempre la invitación para que estemos por ahí pendientes de completar la información que ustedes ya conocen. Let me get started. Tell me, dígame. Fíjese que hoy me hablaron de inglés corporativo, pero mi esposa fue la que contestó, ¿verdad? Y ahí yo contesté, pero ya no me dijeron nada, me colgaron. No sé qué. Si me iban a decir algo, pero la verdad que desconozco. Desconozco el motivo de la llamada. Creería yo, ¿verdad? Eso es lo que yo creo, que ellos siempre le van dando seguimiento al progreso que nosotros tenemos, ¿verdad? Por el momento no he revisado la plataforma a ver cómo estamos, a ver si hemos completado, pero si en algún dado caso no se haya cumplido, no se ha completado la sección 4, que es lo que se esperaba para este día antes de la clase, entonces es muy probable que ellos se hayan comunicado con ustedes para hacerles el llamado y hacerles el recordatorio. Eso es lo que yo creo y por lo que generalmente es que ellos llaman. No sé si habrá otro motivo, ¿verdad? Desconozco totalmente porque ahí es ya más administración quien lleva ese control.
Entonces, por ahí no, sí, no, no sabría decirle. Aunque Samuel, veo que ya tiene toda la plataforma completa, ¿verdad? Sí. Ah, sí, exacto. Eso estaba revisando en estos momentos. Y sí, usted ya tiene todo completo, examen final, sección 5, ya todo está al 100%. Entonces, descartaríamos que haya sido por darle seguimiento, ¿verdad? A que se cumpla con cumplir la plataforma. Desconozco sinceramente. Lo que pudiera hacer Mr. Victor y le recomiendo es que si ustedes notan en el grupo de WhatsApp, tenemos por ahí una compañera de administración, Flor, que ahí a veces les escribe y les dice, recuérdense que tenemos que cumplir la plataforma, a ese número puede escribirle usted y le comenta el caso. Ellos son de administración, entonces ya usted le dice, fíjense que me llamaron, usted le cuenta, y ella tal vez le puede explicar por qué motivo le habrán llamado. Ajá, sí, porque yo le escribí, pero ella no me contestó. Okay. Pero bueno. Sí, probablemente. Igualmente ellos ven los casos de todos los alumnos, ¿verdad? Entonces quizás por eso tal vez no ha recibido respuesta, pero yo sé que a la brevedad, pues ellos se comunican con usted. All right. Okay, perfect. Gracias. Thank you so much. Un gusto. Let's check on attendance at this moment. Let's see, Claudia, Rebeca, Orellana. I'm here. Perfect. Dalila del Carmen. Present. Thank you so much. Daniela Alejandra. Present. Thanks. David Benjamín. Present. Excellent. Thank you. Karen Sofía. Present. Thank you. Catherine Itasema. Present. Thank you. Miss Amalia Martínez. Present, teacher. Thank you. Imelda Rodas. Present, teacher. Thank you so much. Miss Lucila Soto. Present. Thank you. Miss Nancy Meléndez. Present. Thank you. Natalie Patricia. Present. Thank you. Pablo Reyes. Present, teacher. Thank you so much. It's good to hear you back. Un gusto escucharle nuevamente, Pablo, y que esté por acá con nosotros. Thank you so much. Gracias. Tuve unos problemillas ahí un poco complicados, pero aquí estamos, sí. Siempre okay. Listos. Perfecto. Por cierto, le comento, teacher, ya completé la sección 4 y la 5, así que estamos bien ahí. Perfecto. Le felicito entonces, ¿verdad? Es lo que, por lo menos para este día era la 4, pero como siempre les he mencionado, usted puede avanzar la plataforma y acabársela de una sola vez, ¿verdad? Así que no hay problema. Así que qué bien que ya hemos completado por ahí. Nada más el comentario, porque por el momento no tengo el dato preciso. Nada más, y eso es para todos. Recuérdense que no es solo completar, es decir, yo ya hice la parte 1, la parte 2 o la 3, sino recuerde que necesitamos un promedio mínimo, que sería un 80%. Entonces usted revise si en alguna de las tareas, de las secciones, perdón, usted tiene menos del 80%, entonces repitámoslo, ¿ok? Porque ya corregí, todo debe ya tener. Corregí. Ya ¿Ah? Lo corregí también, sí, porque tenía perfecto. Una que no estaba completada, sí, gracias. Ok, gracias. Perfecto, muchas gracias por su retroalimentación, e igualmente, como les comentaba, eso nos sirve como retroalimentación a todos, pero eso aplica para todos, pero muchas gracias. Thank you so much. Gracias. Let's see. Let's continue. Rafael Cruz Amaya. Present, teacher. Thank you. Thank you so much. Reina Esperanza. Present. Thank you. Reinaldo. Reinaldo Sarabia. Okay, not at this moment, probably. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you so much. Rodrigo. Right, probably not at this moment. Rosa Melanie. Present, teacher. Thank you so much. Roxana Patrick. Present, teacher. Much. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Alcánzame esa botella, por favor. Sandra Noemi. Probably not at this moment. Let's continue. Sara María. Present. Thank you so much. Let's see the next person. Tania Pamela. Present, teacher. Thank you so much. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you. Víctor Samuel.
All right, thank you. Let me see. And then Wendy Susana. Present. Thank you so much. And Jessica. Present. Hmm? Present, teacher. All right, thank you. Thank you. Thank you, Sandra. Thank you so much. All right. Perfect, perfect. After checking attendance, we may get started. Okay, thank you so much. Thank you. Perfect. Let's see, I have some information for you. As I mentioned, the information from yesterday and for today, remember to complete on the platform. That is the assignment we have, like, for every day at this moment, right? Recuérdense la tarea que tenemos prácticamente todos los días pendiente, realizar la plataforma. Estamos, ya ahora finalizamos semana 3 del curso. Quiere decir que la sección 4, como les mencionaba, ya debería estar completa incluso antes de esta clase, porque mis compañeros antes de la clase están sacando los datos de su progreso, así que estemos pendientes por ahí. Les pido de favor que en el fin de semana, a todos en general, los que no han finalizado la plataforma, que lo puedan realizar. Y recuérdense que esta semana tenemos dos asignaciones. Tenemos la sección 5, que es parte de los contenidos, e igualmente tenemos el examen final. Vea que son dos cosas las que nosotros debemos realizar. Así que les pido que en el fin de semana aprovechen, avancen, y de ser posible realice su examen final, porque en esta última semana, como siempre ha sido requisito, su progreso ya debe estar al 100% antes de la sesión. No se vale, ay, teacher, después de la clase lo voy a hacer, ahí voy a completar. Para la última semana, no. De hecho, ha sido así para toda la semana, ¿verdad? Pero como no hemos terminado el curso, todavía la plataforma no se ha cerrado. Pero después la plataforma se va a cerrar y quiere decir que ahí no vamos a poder modificar nada. Entonces, les animo y les invito a que en el fin de semana tómese su tiempo y por favor realice ya la sección 5 y su examen final. De tomarlo en el fin de semana, eso sería fantástico. All right? Now, let's see. Session number 12 for us. Let's see. Let's begin with a warm-up activity. As always, we go for a preparation. I am going to show you some elements of the sentence, but they are not in the correct order. What's our responsibility? What's the task? We are going to see the information and we are going to order this one to create a correct sentence, and we are going to incorporate the correct position or the frequency adverb in the correct position. Take a look at this one. The elements: drink, for, milk, breakfast, usually, some, I. Check on this one. What should be the correct order? ¿Cuál debería ser el orden correcto para esta oración sin dejar afuera ningún elemento ni agregar otro? What could be the correct order, people? All right, thank you so much. We agree on the first part, all right? Because for the ending, probably we have different versions. But the first part is already great. I usually drink, right? That's nice. And that's the important part. Well, everything is important, but you can know and you can identify the correct order for the frequency adverb. So that's nice. Check on the version. I usually drink
some milk, for breakfast. If you remember, in this section, we were working with the information about some and any, if you remember. So it's like a combination of elements. Si usted se recuerda, al inicio de esta semana, veíamos el some y el any con los nombres contables y no contables. Entonces aquí es una práctica más completa, incorporando adverbio de frecuencia e incluso incorporando este tipo de palabras que ya nosotros las hemos socializado con anterioridad. All right. Nice. Let's go for the next one. We have three more to go. Tenemos tres más antes de finalizar esta preparación. Check on the next elements, please. And tell me what's the correct word order for this. She never visits anymore. All right, thank you. Remember the order for the sentence. The first part is going to be always the subject, you know, the person. Then we have the frequency adverb, and after that we have the verb. That is something that is not going to change. It's going to be the same for every sentence. Check on this one. She never visits any mall. Remember, in this case, any, we use it with a negative context. And in this one, even though the sentence, we have the verb in the affirmative form, the frequency adverb never provides the negative element, like the negative meaning in the sentence. So for that reason, we go for any. Si recordamos, la palabra any la utilizábamos en las oraciones negativas. Y de pronto usted me dice, teacher, pero es que esa oración no tiene el auxiliar doesn't, y entonces, ¿cómo es que es negativa? Porque no lo tiene. Y efectivamente, no lo tiene, pero el adverbio de frecuencia, never, aporta ese sentido de como negación, ¿verdad? Que nunca se realiza. Entonces, se considera, si lo vemos a simple vista, es como algo afirmativo porque no hay auxiliar, dando una negación. Pero el never tomaría como esa función, ¿verdad? Dar ese elemento de negativo. Por eso es válido utilizar el any en ese contexto. She never visits any mall. Next one. Two more to go. Dos más para finalizar la práctica. Check on the next elements, please. And tell me, what should be the correct order? Music pop. Check on this one. Remember, when we have two different languages, some elements can be different. And in that case, the word order for English is different when you give a description or give a characteristic about something. Vea que los idiomas pueden variar en el orden de expresar cierta idea. Y tal es el caso del idioma inglés. Cuando se menciona un adjetivo o cuando se menciona una palabra que da una característica. El adjetivo da una descripción, una característica de algo o de alguien. En este caso, el inglés, la característica o el adjetivo va a ir antes de lo que se está mencionando. ¿Okay? Estamos hablando aquí. En español, nosotros no decimos pop música, decimos música pop. Igualmente, si hablamos de un color, que es una característica, yo puedo decir en español un carro rojo. No digo un rojo carro. ¿Okay? Ese es el orden en el español. Pero ahí es que nosotros vayamos adecuándonos y vayamos haciendo esa relación y que estemos atentos. Porque el idioma inglés,
tiene cierta similitud, pero no es una traducción la que nosotros hacemos. Porque ahí, ¿qué está ocurriendo? Usted está pensando en español, la idea, carro rojo, música pop. ¿Y qué está haciendo? Solo me está traduciendo y me está poniendo el mismo orden, cosa que no es correcto en ciertos casos. En algunos casos sí pega igualito a lo que estamos diciendo, pero en inglés no siempre va a ser así. Entonces, atención, right? Attention, attention to that, please. Préstele atención a eso, porque siempre la característica va a ir antes de lo que se está mencionando. Y acá es un tipo de música, ¿ok? Pop music. Ahí estamos. Nice. Perfect. Let's continue. Check on the answer. Marcus usually listens to pop music. And in that case, as you may see, we are talking about the third person singular. The inclusion or addition of the frequency adverb is not going to make any change to the verb directly. Vea también que al agregar nosotros un adverbio de frecuencia, ese no tiene cambio o impacto en la tercera persona cuando hablamos de los verbos. Que usted me diga, teacher, como ya le puse el usually y es tercera persona, solo le voy a decir listen, no le voy a decir listens. El adverbio de frecuencia no va a venir a cambiar nada ni agregar nada de todo eso. ¿Okay? Lo que ya sabemos de tercera persona, lo aplicamos siempre. El adverbio de frecuencia es un agregado, pero no va a cambiar y ni va a hacer que nosotros de pronto ya no le pongamos algo al verbo. In that case, be alert. Alerta de eso. The last one, I guess, for this part. Vamos a la última de estas. Check on this one. What should be the correct one? Alejandra and Amy. Usually. Usually, Alejandra and Amy check cell phone at work. Thank you so much. I appreciate your participation and good job. I listened to answers. Thank you so much. Check on this one. Alejandro and Amy usually take their cell phone at work, right? That is the information. And as you may see, we always respected the same word order. Siempre el orden de las palabras se cumplió y se respetó. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Si era tercera persona, el verbo llevaba cambio, como usted lo notó. Y si no, pues igual acá, como es plural, Alejandra y Amy, el verbo no lleva cambio, no le agregamos ese ni nada de lo que usted ya conoce, pero el orden va a ser el mismo cuando hablamos de adverbio de frecuencia. Now, any questions so far? Questions? No questions at this moment, people? Everything clear? ¿Estamos todo claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? No at this moment? Nothing. All right. Perfect. Let's go for the next practice. By the way, did you receive my message over WhatsApp today? ¿Recibieron mi mensaje en el grupo de WhatsApp? Yes, teacher. Yes. Thank you. Yes. All right. My next question. Did you check it? Yo sé que lo recibieron, ¿verdad? Pero lo leyeron y vieron la información de la imagen. Yes. Yes, teacher. Yes. Yes. Thank you. Thank you so much for that confirmation. Let me see in this one. At this moment, we go for a practice. And in this case, we will be working in groups and we are going to create questions. The ones we have here, we are going to be asking to the classmates in the groups. We are going to be asking, how often do you eat vegetables? How often do you drink natural juices? How often do you have some cheese for dinner? How often do you cook healthy food? How often do you buy healthy food?
And how often do you have some bread for breakfast? Those are the questions we are going to be asking. We work in groups and we alternate to ask questions. Vamos a trabajar en grupos, grupos de tres o cuatro aproximadamente, y cada persona va a ir tomando turnos en hacerle pregunta directa a alguien en el grupo. ¿Okay? Porque aquí se va a ser bien específico. Si usted ve la siguiente columna, ¿qué información vamos a completar? ¿Qué puede ver usted? ¿Qué campo vamos a llenar o qué dato vamos a escribir ahí? El nombre. ¿El nombre? El nombre. ¿Y qué más? Y esa es la frecuencia. Excelente. Thank you. Solo esos dos datos usted necesita copiar. Entonces, la pregunta cuando estemos en el grupo no va a ser pregunta para todos, sino que usted escoge a alguien del grupo y le dice, hey, Felipe, how often do you eat vegetables? Felipe le va a responder, I sometimes eat vegetables. I never eat vegetables. Usted copia Felipe, never, o Felipe, always. Solo ese dato necesito que tome en esta práctica, ¿ok? Solo va a ir haciendo como sacando una entrevista, una encuesta, y va a ir copiando esos datos. Luego que yo le pregunte a alguien, vamos a variar y vamos a tratar de preguntarle a otra persona. But let me see, pero déjeme ver cuánto sabemos. Creo que nos alcanza para hacerlo en parejas, ¿verdad? Si lo hacemos un poquitito sabemos. Más directo. Ah, 25. Creo que yo estoy incluido ahí, entonces quizás somos 24. 25. Perfecto. Ok. Y si hubiera número impar, pues incluiré a alguien en un grupo de tres. Pero si está usted en grupo de tres, le comento, ¿verdad? Vayan rotando para que así todas vayan participando y usted vaya tomando ciertos datos. At this moment, we collect information, okay? Su misión ahorita, formular preguntas completas, how often, y usted le dice el complemento que tenemos, y en sus respuestas, no solo me le vaya a decir a la persona, sometimes, y se quede callado, o que le diga always, y se quede callado, no, tenemos que dar respuesta completa, I always, y lea literalmente el complemento, recuérdese que ahí vamos a como parafrasear la misma pregunta, lo ponemos al final de nuestra respuesta. Questions about the practice? ¿Preguntas de la práctica antes de iniciar? Questions? No question. All right. Perfect. Let's get started then. Entonces vamos a iniciar y recuerden, se van a ir tomando datos de sus compañeros. We will have approximately 10 minutes. Vamos a tener aproximadamente 10 minutos para que ustedes puedan socializar, puedan preguntar, puedan responder y tomar el dato específico. ¿Ok? Thank you so much, people. Let's begin. Hello, hello. How are you doing, Nancy? What happened to you? No classmate at this moment? All right, let me see. I will try to incorporate other person to the course so you can have practice, all right? I'm trying to make people connect. Thank you so much.
Está bien, gracias. Okay, thank you. Hello, hello. Teacher, estoy solita. Ahorita le consigo, no problem. Thank you so much. Let me see. Okay. Right. Vamos a mover por acá. Okay, I will transfer you. Thank you so much. Hello, hello, Miss Victor. Hello, teacher. You are alone. No problem. Pero entró alguien a la sala y después se desconectó o nunca entró nadie. Sí, había una que entró, pero se salió quizás. ¿Por qué? Quizás algún problema de conexión podrá haber sido. Okay. Let me try to check on a person. Déjeme tratar de incorporar a alguien más. Así tenemos a alguien con quien practicar. Vamos a ver si logramos conseguir. Hello, hello, Vanessa. Hello, hello, Vanessa. Hello, teacher. Ah, perfect, perfect. ¿Nos escucha? ¿Todo bien? Sí, pero lo que pasa es de que me está fallando bastante la señal y la mayoría de la clase no he escuchado absolutamente nada. Híjole, oh, híjole, híjole, híjole. Pero no sé si escuchó la indicación de lo que vamos a realizar en estos momentos. Al final sí pude escuchar un poco. Ok, perfecto. La práctica está relacionada a la imagen que compartí en esta tarde con ustedes. I guess she left. Víctor, creo que nos dejó la compañera. Lo voy a incorporar a otro grupo, Víctor, porque yo creo que ya estamos completos todos. Entonces, justo allá de esa justo, lo incorpora usted, Víctor, y si viene la compañera, igual le voy a reubicar en otro grupo. Ok, teacher. Perfect, thank you. I usually have some break for breakfast. Okay, ahora usted me pregunta. Vaya. How often do you eat vegetables? ¿Cómo se llama? Vegetable. I usually eat vegetable. Okay. ¿Qué sería? I sometimes ¿cómo sería? Ay, no sé cómo decir. Which one? ¿En cuál vamos, Sara? Déjeme ayudarle. ¿En cuál vamos? Para responder la 3. La 3, ok. ¿Cuál es la frecuencia que usted quiere expresar? Sometimes. Ok, perfecto. Entonces la oración I sometimes. Have. Y de ahí leemos tal cual, de literal 3. Sometimes have. Some cheese for dinner. Perfect. Es correcto. Exacto. Vea que aquí en las preguntas, obviamente nosotros le vamos a incorporar how often do you, ¿verdad? Ese es el formato con el cual estamos preguntando. ¿Qué tan a menudo? Y después ya vamos con la acción. Cuando respondemos, entonces ya la primera parte de how often do you, no nos es funcional porque no es pregunta, es una afirmación que nosotros hacemos. Agregamos nada más el sujeto que siempre es requerido, que sería I, sería yo, después la frecuencia, y después usted lee tal cual como está en el número. Yo a veces. I sometimes.
Cabal. Ahí ya no hay mayor cambio. Solo agregar el sujeto, el adverbio de frecuencia y leer. Y leer todo. Exacto. Así es. Así es. All right. Let's continue. ¿Quién sigue? Les escucho. Yo, pero no sé cómo se pronuncia lo que sigue. Healthy food. Ahí estamos. How often do you cook healthy food, Rafael? La palabra esa healthy, ¿qué quiere decir? Quiere decir saludable. Saludable. ¿Qué tal a menudo cocina usted algo saludable? Uh-huh. Bueno, sería I always cook healthy food. Healthy food. Healthy food. Las dejó sorprendidas a sus compañeras. No le tenían fe que cocinara, Rafael. No, no era eso, lo sabía. Es que eso es bien difícil. It's difficult. I know, it's difficult. All right, perfect. Tome nota entonces, ¿verdad? Del nombre y de la frecuencia que Rafael mencionó, ¿verdad? Y ese sería para Male, que ella va tomando nota. Algo es, tío, ¿verdad? Sería la 4. All right, perfect. Let's continue like that. I encourage you to continue practicing. You're doing nice, ¿verdad? Les animo a que sigan practicando. Ya conocemos el modelo y lo estamos haciendo muy bien. Continue. Thank you so much. Okay. How, yo no he preguntado, ¿verdad? Pregunta, pues. No. Voy a preguntar. I sometimes drink natural juice. Va a preguntar, Reina. La última. Catherine, how often do you have some bread for breakfast? I always bread for breakfast. Thank you. Just remember to incorporate the verb. Siempre recuerde incluir el verbo. I, después de su frecuencia, have some bread. Siempre el verbo lo debemos incluir. Sería entonces como, ajá, I usually have some bread for breakfast. Exacto. Gracias. Ya en las respuestas vamos a leer prácticamente lo que está en el literal, pero simplemente yo le voy a agregar el sujeto, que sería I, la frecuencia, y después leo literalmente lo que tengo ahí. Lo mismo que me preguntaron, lo mismo voy a agregar, sin quitarle nada. Gracias. Perfect. How are you doing? ¿Cómo vamos? Almost finished? Sí, ya practicamos la mayoría. Ok, perfect. And are you taking notes? ¿Tomaron nota de a quién le preguntó y qué frecuencia expresó la persona? Sí, yes. El número de la pregunta y eso. Okay, excellent. Thank you so much. We will have like 2 more minutes. So if you want, you can incorporate other questions. Por el momento, la práctica es recolectar datos de esas preguntas que yo les compartí. Pero si ustedes gustan, en esos últimos 2 minutos que tenemos, creen otras preguntas. O sea, así, hey, how often do you? Y póngale usted una acción y un complemento. How often do you watch TV? How often do you go to parties? How often do you go to the beach? Para que puedan participar, ¿verdad? Okay, thank you. Thank you. And I will check on the rest. Voy a chequear un grupo más y luego regresamos a la sala principal. Thank you. Then do you eat vegetables? Yes. I always eat vegetables. Okay. How often do you drink natural juice? Yes. I always drink natural juice.
Often do you have some cheese for dinner? For dinner. Sería. I hardly ever. Having some cheese for dinner. Serían, okay. Bueno, no, no, I hardly never. Sí, no, oh, sí. okay. Ahora, Victor, how often do you cook healthy food? Yes. I'll always cook healthy food. Okay. And Victor, how often do you have some bread for breakfast? Yes. I'll always have some bread for breakfast. Thank you. How are you doing with the practice? ¿Cómo vamos con la práctica? ¿Almost finished? ¿Casi finalizamos? Thank you, Victor. Excellent. Okay, perfect. Perfect, perfect. We return to the main room. Vamos a hacer regresar a la sala principal, pero antes quisiera darles retroalimentación. En las respuestas, cuando se nos pregunta, how often do you, no es necesario incluir yes or no. ¿Verdad? Ajá. Vea que el primer modelo se pregunta que veíamos ayer, el do you ever watch TV? Yes, I sometimes do. ¿Right? En ese sí poníamos el yes, porque era una pregunta de sí o no. En las WH questions son preguntas que se consideran abiertas porque no se limitan a un sí o a un no. Entonces, cuando tenemos preguntas con how often do you, simplemente iniciamos con el sujeto y la frecuencia. No es necesario decir sí o no. Entonces, si a mí me preguntan, how often do you cook healthy food? I never cook healthy food. How often do you have some bread for breakfast? I sometimes have some bread for breakfast. Vea que no se incorpora el yes o el no. Eso es para que lo tengamos en consideración. O sea que solo en el do you... En el do you ever, con do you ever, ahí sí ponemos. Porque recuérdense que, exacto, recuerde que la respuesta corta para esas es yes, como decir un yes I do, pero le incluimos la frecuencia. Yes, I sometimes do. Yes, I usually do. Por eso tenemos ese tipo de modelo, ¿verdad? Ahí sí respondemos yes or no. Pero para how often no ponemos el elemento sí o el no. Okay. Perfect. Thank you, teacher. Thank you. We return to the main room. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, Rosa. Thank you so much, everybody, for the time in the practice. Tell me, how did it go? Everything nice? So-so? Difficult? What's your comment about the practice? So-so. So-so. Okay, thank you. Thank you so much. I was checking. Okay, all right. ¿Cómo cuáles? Dígame, así le puedo ayudar en estos momentos. Por Rafael me estaba enseñando a decir vegetales, pero beige, 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 vegetables, o algo así. Vegetables, beige.
Vegetables. Vegetables. Correcto. Vegetables. Mm-hmm. También este healthy. Saludable. Healthy. 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 El último sí. sonido es como sopladito, ¿verdad? Healthy. Sí. Healthy. Healthy. Ahí estamos. Healthy. Excelente. Healthy. Ahí healthy. Está. Excellent. Thank you so much. That's correct. But thank you. Thank you so much, people, for the time in the practice. Just as a general feedback for everybody, para dar retroalimentación a todo el grupo en general, in this one, remember, cuando nos preguntan how often, ¿verdad? How often do you, nos están preguntando una frecuencia. Entonces, en este caso, no es necesario incorporar el yes o el no. Siempre vamos a iniciar, cuando sea este tipo de preguntas, vamos a iniciar con el sujeto. En este caso, como era una interacción directa, entonces vamos con el pronombre I, ¿verdad? Yo. Después, la frecuencia, I sometimes, I never, I usually, I occasionally. Y luego, leemos prácticamente lo que está en los números. Porque recuérdense que ayer yo le decía, cuando pregunten con how often, lo mismo que me preguntaron el verbo y el complemento, lo mismo que me preguntaron, yo lo voy a incorporar en mi respuesta. Vea la número uno, ¿puedo yo responder? I never eat vegetables. Número dos, I sometimes drink natural juices. Number three, I often have some cheese for dinner. Y ahí ve usted, yo estoy leyendo prácticamente todo lo mismo que me preguntaron, simplemente incorporando el sujeto y la frecuencia. Now, did you collect the information? ¿Recolectaron información? ¿Obtuvieron datos? ¿Nombre y frecuencia que le dijo su compañero? ¿Yes? Yes, teacher. All right. Hey, people, yes. What's going on? Hoy los noto así como un poquito apagados. ¿Qué os pasa? It's jueves. Es jueves, no hombre, eso pasa el viernes, eso pasa, eso es mental. La clase de inglés es el jueves. Ajá, exacto, la mente ya se predispone, es como que el jueves tenés que relajarte un poco, I know. All right, démosle, ya nos falta poquito, hagamos el último esfuerzo antes de retirarnos, y de ahí, you can enjoy your week. De ahí puede usted, pues, disfrutar su fin de semana. Let's see on this one. After collecting some information, it is possible to report the information you obtain. How do you do that one? Check on this one. Check on my next slide. Para reportar los datos que usted recolectó, ¿cómo los vamos a reportar en tercera persona? Recuérdese que ahí los verbos llevan sus cambios. ¿Y qué vamos a hacer? Siempre el orden que ya conocemos. Su sujeto, en este caso el sujeto va a ser el nombre propio de la persona, ¿verdad? Sujeto, la frecuencia y vea los cambios que lleven los verbos, porque estamos reportando en tercera persona. No es el sujeto I, no es el sujeto you, sino que va a ser he or she, dependiendo, ¿verdad? Y en este caso, si yo, para ser bien específico, en lugar de decir she, yo digo el nombre de la persona. Si yo hablé con María, digo María. Digo la frecuencia y leo la oración tal cual con los cambios que tenemos acá en pantalla. Now, I will choose a person. Voy a escoger a una persona, todos vamos a participar. ¿Y usted qué va a hacer? Me va a leer una oración, usted escoja la que usted desee, de las que tenemos por ahí. Pero me va a dar un modelo completo. O sea, me va a mencionar la persona, the name of the person. You tell me the frequency adverb. And you literally read the information that I have on screen, because I just changed the information for the third person singular. Vea que acá lo que usted debe hacer es poner el nombre de la persona con quien habló, el adverbio de frecuencia, y yo los verbos ya los transformé a la tercera persona para que usted ya los tenga listos. Usted puede tomar nota después y convertirlo como práctica extra, pero acá ya lo tenemos en pantalla. Entonces, ejemplo, si yo hablé con Carlitos, y Carlitos yo le hice la pregunta, la número 3, no es necesario que yo diga, hey, yo a Carlitos le pregunté esto, y Carlitos me dijo, no, simplemente yo digo, Carlos usually has some cheese for dinner. Si yo hablé con Alejandra y le hice la última pregunta, entonces en mi reporte yo digo, Alejandra never has some bread for breakfast. Y ahí ya estoy dando un reporte utilizando siempre adverbios de frecuencia
con la información. Let me get started on the practice. Vamos a iniciar con la práctica. And I will choose on, let me see, the first person that I have on the screen. La primera persona que me aparece a mí en pantalla. Miss María Imelda, read one sentence, please. Compártanos una oración de lo que usted recolectó de su grupo. Ok. Vamos a ver. Natalie usually has bread for breakfast. Okay, thank you so much. Excellent, thank you so much. Next person, Roxana Patricia, you're next, please. Check on the microphone, please. Thank you, thank you. No problem, no problem, thank you. Sandra, sometimes eats vegetable. Okay, thank you. Thank you so much. No, okay, me equivoqué. Her has, no lo dije. Dímelo. House, eat vegetable. No, solo eat vegetables. No lleva, no, no lleva has. Oh. Okay. All right. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Let me see for vegetables. Let me see. Eats. El verbo principal era eats. Entonces, cabal, quedamos con eats vegetables. Thank you. Next person is Amalia. What can you tell us, miss? Sara usually eats vegetable. Ah, thank you so much. Perfect. Mm-hmm. Sara Maria, that's the next person. What can you tell us? ¿Qué descubrió a su compañera, Sara? Cuéntenos. Amalia always drinks natural juice. Ah, that's very nice. Congratulations. Thank you. Mm-hmm. Rafael, you're next. Bueno, Amalia. Perdón, Amalia. Usually a breakfast. No, perdón. Amalia eats a vegetable. Y el adverbio de frecuencia, sometime. No, el adverbio de frecuencia, no, ahí me está ubicando mal el adverbio de frecuencia. Sí. Ok, sí, démosle sí, otra sí. vez. Es ok, es Amalia usually eats a vegetable. All right, thank you so much, thank you. Victor, you're next. Sigue Victor. I'm here, teacher, I'm here. Bueno, me tocó a Karen. Karen, Karen Sontai has some cheese for dinner. Okay, excellent. Thank you so much. Thank you. Miss Lucila, you're next. Janet usually drinks natural juice. Perfect. Thank you so much. Miss Catherine Villalta, you're next. Reina occasionally buys healthy food. Ah, buys healthy food. Excellent. Thank you. Thank you so much. Miss Karen Sofia, you're next. Okay. Victor hardly ever has some cheese for dinner. Okay. Thank you. Thank you so much. Perfect. Nancy, what can you tell us? Daniela. Usually it's vegetables. Thank you, right? She usually eats vegetables. Thank you. Pablo, you are next. Check on the microphone, please. Please. Natalie always has some cheese for dinner. Thank you. Thank you so much. Miss Sandra Janet, you are next. Lucila always eats vegetable. Hey, thank you so much. Thank you. Tania Pamela, you are up. Reina always has some bread for breakfast. Oh, perfect.
Perfect, thank you. Sandra Noemi, you're next. Roxana, usually eat baseball. All right, eat. Concesión, eats. Perfect. Eat baseball. Excellent. Ahí estamos, perfect. Miss Rina, tell us, share some ideas. Compártanos una idea, porfa. Wendy usually has some bread for breakfast. All right, thank you so much. Thank you so much. Let's see, Reina, you're next. Catherine sometimes drinks natural juice. All right, thank you so much. Daniela, what's your sentence? Hello, hello, Daniela. Nancy often brings natural juices. Okay, thank you. Thank you so much. Claudia Rebecca, you are next. Rebecca usually has some bread for breakfast. Oh, thank you. Thank you, thank you. Wendy Susana, what can you tell us, miss? ¿Quién era la que estaba conmigo? Invénteselo, no problem. La idea es que vayamos con el orden de las palabras. Ok. Entonces voy a agarrar a quien sea de aquí. Sería Catherine. I usually break off breakfast. Catherine usually, all right? Catherine usually. All right, thank you. Ahí estamos. Natalie Patricia, you are next. What can you tell us? Okay. Pablo occasionally has some cheese for dinner. Ah, nice, nice sentence. Miss Melanie, you're up. Hello, hello, Melanie. Hi, teacher, lo siento. No problem. A mí me tocó Víctor. Víctor usually has drinks natural juice. Okay, Víctor usually drinks. Recuérdese que ahí como el verbo es drink, no necesitamos el verbo has. Okay. Thank you. Entonces, Victor usually drinks natural juice. Excellent. Thank you. David, what's your sentence? Hi, teacher. Good evening. Good evening. No más, si no me equivoco. David usually, vamos a ver, bye. Healthy food. Buys healthy food. Buys healthy food. Ah, okay. Okay. Thank you. Perfect, perfect. And Vanessa, what's the sentence you discovered about your classmates? All right, probably not available. Let's see, did all of you participate? ¿Será que todos participamos o me quedó alguien sin participar? It's time, como dicen, va, hable ahora o habla dos veces el lunes. Ajá, aquí no es calle para siempre, aquí va a hablar dos veces el lunes. We change the info. ¿No creen que se salvan? No. All right, thank you so much. But I appreciate your sentences and thank you so much on asking information and also good job on the report. Era muy bien hecho al preguntar. Ve que las preguntas con el how often do you, usted puede cambiarle el verbo y el complemento, ¿verdad? Y cuando desee reportarlo, lo vamos a hacer siguiendo el orden que ya conocemos. Sujeto, adverbio de frecuencia,
el verbo en tercera persona, así como esta práctica, ¿verdad? Para que ustedes vean que los cambios siempre se aplican las terceras personas y el complemento tal cual. And then we have the ability to ask for frequency to report some information as well. So, congratulations. Thank you so much. Before we leave, yo sé que es jueves, ¿verdad? Como dice, el cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe. All right, let's go over the attendance. Vamos rapidito con la asistencia y así usted ya se puede quedar tranquilo, relaxing, and all you know. Ya enjoy, ya pueden disfrutar. Thank you. Enjoy. Let's go with this one. Claudia Rebeca. I'm here. Thank you so much. Dalila del Carmen. Dalila, okay, not at this moment. Daniela Alejandra. I'm here. Perfect, thank you. David Benjamin. Present. Thank you. Karen Sofía. Present. Nice, nice, nice. Katherine Iracema. Present. Nice. Miss Amalia Martínez. Present, teacher. Hey, excellent, thank you so much. Imelda Rodas. María Imelda. Present, teacher. Thank you. Present. Thank you, thank you. Miss María Lucila. I'm here. Excellent, thank you. Nancy Consuelo. Present. Nice, thank you. Natalie Patricia. Present. Great. Pablo Reyes. Present, teacher. Great, thank you. Rafael Cruz. Present, teacher. Thank you so much. Reina Esperanza. Present. Thank you, thank you, thank you. Let me see. Reinaldo Saravia. I guess Reinaldo was not here today. Let's see. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you so much. Let me see. Rodrigo, not present at the moment. Miss Rosa Melanie. Present. Thank you. Roxana Patricia. I'm here, teacher. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Excellent. Thank you. Two. El dos por uno. Excellent. Thank you so much. Sandra Janet. Present. Excellent. Thank you. Sandra Noemi. Present. Nice. Sara Maria. Present. Okay. Tania Pamela. Present, teacher. Great. Vanessa Elizabeth. Vanessa Elizabeth, probably not available. Víctor Samuel. I'm here, teacher. Nice. Wendy Susana. Present. Great, thank you. And Jessica Rocibel. Jessica, probably not available at this moment. All right, people, it was a pleasure to be working with you. I appreciate on the effort you do to be here in class. And before we leave, just remember about the platform, please. Ahí van a disculpar que parezco repetidora. Y así este teacher que friega, que nos molesta. Pero es mi labor recordarles. Así que les dejo siempre la invitación de completar la plataforma, de ser posible el fin de semana, y así lunes quedamos libres. Vaya, así el jueves que diga el cuerpo lo sabe, ya lo supo porque usted ya quedó libre, ¿verdad? Está más relajado. All right, people, have a good night, good evening, have a perfect weekend, you know, recover energies, and see you on Monday. Pasen feliz noche, un bonito fin de... Thank you. Agarre energías y nos vemos con todo el lunes. Thank have a good night. Bye. See you. Bye. See you. Take care. See you. Bye bye. Bye bye. Hey, you too. Bye. Decir bye también. Bye. Hey, bye. Bye bye. Bye bye. Have a nice day. Take care. Hey, you too. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Perfect. Nice. Bye. Bye. Bye.